Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy su amigo Giovanni y bienvenidos a su canal. Pues ¿qué creen? Ahora soy su amigo Giovanni el Chef y les voy a enseñar a cómo yo preparo una lasaña. Y aquí tenemos primero que nada los ingredientes, esto que es carne molida, queso parmesano en polvo, consomé de res en cubito, un cubito de consomé de res, queso chihuahua rallado, queso Monterrey en rebanadas. Tenemos la pasta para preparar lasaña precocida, puré de tomate condimentado, tocino ahumado y salsa de tomate tradicional para pasta. Estos son los ingredientes que yo voy a utilizar. Usted puede variar en el queso, puede ponerle mozzarella, puede ponerle manchego. Yo le puse Monterrey, bueno, le voy a poner Monterrey y Chihuahua, ¿sale? Bueno, comenzamos con la carne y el tocino, que es lo que tenemos aquí. El tocino bien picadito, la carne, el tocino. Procedemos a poner la carne en el sartén o en la sartén que está previamente calentado con un poquitín nada más de aceite porque se va a cocinar casi en su propia grasa la carne. La picamos así bien picadita, machacadita para que no se nos haga bolas. Ya que está como a término medio le ponemos el tocino para que no se nos queme el tocino, ya que la carne tarda un poco más en cocerse. Revolvemos, mezclamos, batimos y ya que está cocido le ponemos la salsa de tomate tradicional para pasta. Se la ponemos y seguimos batiendo ya que se la pongamos hasta que se mezcle todo perfectamente. Ya que está lista la salsa de tomate bien mezclada con la carne, vamos a ponerle un poco de puré condimentado de tomate. Rápidamente le agregamos también lo que es el consomé de res en cubito. Le presionamos así para que se integre rápidamente también a la carne y ya tenemos la carne lista. Ahora lo que sigue es preparar la salsa bechamel creo que se llama. Esta es para darle un sabor a la lasaña y para evitar que cuando cortemos la lasaña ya que esté preparada se nos deshagan los pedazos de las rebanadas de lasaña. Le ponemos una cucharadita de harina de trigo. Ya que está la mantequilla derretida, le revolvemos que se tueste la harina un poco y le agregamos leche poco a poquito. Poco a poquito le ponemos la leche, que son unos 300 mililitros aproximadamente. Se le agregamos poco a poquito para que no se hagan grumos. Seguimos batiendo y seguimos agregando leche. Y seguimos batiendo. Ahora sí, ya está bien batidita, bien mezclada, sin nada de grumos. Le ponemos una punta de pimienta molida negra y una pequeña cucharadita de sal y revolvemos. Ya que está hirviendo significa que ya está nuestra salsa bechamel. Ahora procedemos a preparar nuestro recipiente donde vamos a poner la lasaña y todos los ingredientes. Le vamos a untar mantequilla sobre toda la superficie. La mantequilla de preferencia que esté fría, recién salidita del refrigerador, para que la podamos manejar de una manera más agradable. Ahora le agregamos la salsa bechamel en toda la superficie también para evitar que se nos pegue nuestra primera capa de pasta que le vamos a poner. Se la agregamos, la distribuimos y le ponemos la primera capa de pasta. Se la vamos a poner así tal cual la sacamos del empaque porque es pasta precocida. Ahora sí, procedemos a poner también la primera capa de carne, procurando cubrir todas las áreas del recipiente, todas las áreas bien distribuidas. Y ya que está de esa manera, le ponemos las rebanaditas de queso Monterrey, que fue el que yo compré en este caso. De este lado sobra un poco de espacio, así que cortamos el queso de manera que quede prácticamente toda la superficie cubierta. Después agregamos también el queso chihuahua para que tenga una variedad de sabores de quesos. El queso chihuahua en rebanada. Y pues yo decidí ponerle un poquito de queso parmesano en polvo porque siento que le va a dar un toque muy bueno de sabor. ¿Verdad? Y es lo bonito de la cocina, señores, que usted puede improvisar, puede inventar con lo que tenga a la mano. No tiene que seguir 100% las reglas de los ingredientes. Ya que tenemos esa capa, le ponemos la otra capa de pasta, le agregamos así rápidamente la crema bechamel, le ponemos la carne, se lo pongo rapidito para que no nos aburramos, ya que son prácticamente los mismos procedimientos en cada capa. Le agregamos de nuevo el queso, otra vez igualito que en la capa de abajo, el queso parmesano y ya llevamos dos capas. Ahora
procedemos con la última capa que yo le voy a poner. Usted puede ponerle más capas, incluso menos capas, eso ya es cuestión de gusto. Yo le pongo 3 capas, le pongo ya la última capa de pasta, le agrego lo mismo que veníamos haciendo en las capas anteriores, que es la crema bechamel, la carne. Y se preguntarán ustedes, ¿por qué es la última capa? Pues porque ya no tengo más carne. Así que nada más vamos a hacer 3 capas. Distribuimos también de la misma manera que en las capas anteriores, ponemos el queso y todo. Entonces, para esto ya tenemos que tener nuestro horno precalentado aproximadamente por unos 10 minutos o 15 minutos a unos 200 grados centígrados. Ya que está lista y ya que está precalentado, metemos la lasaña al horno. Después de aproximadamente unos 35 a 40 minutos, ya la vamos a tener lista nuestra lasaña y se va a ver de esta manera. ¡Ay, papá! ¿A poco no se mira riquísima? Miren, el queso doradito y huele riquísimo, señores. Esta fue la manera de la que yo preparo una lasaña. Espero les sirva en casita ahorita que estamos pues en esta cuarentena. Con su permiso, procedo a degustarla. No se olviden de dejar su like, compartir y suscribirse si este video les gustó. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video.